Un nuevo spoiler de Gloob nos acaba de revelar que Leela será la ayudante de Hackmod. Sí, así como nos muestran en este video. Natalie, con el suceso de nuestro proyecto, precisamos partir logo para la segunda fase. Sim, Gabriel. Já estou providenciando tudo. Nossa! Um projeto novo? É com o Avery de novo? Não, Leela. Esse é super secreto e poderoso. Você vai tratar apenas comigo ou com a Natalie? Dia 13, 7:30 da noite no Globo. Mal posso esperar! Tal como escucharon, Leela conformará parte del nuevo proyecto maligno de Gabriel. Vaya, qué novedad. Espérate que me sorprendo, espérate. ¡Qué sorpresa! Y tal como nos muestran en el mismo video, pues tal como lo dice Natalie, día 13, 7:30 en Gloob, ahí es cuando veremos a Leela siendo parte de este proyecto, lo que significaría que desde el primer capítulo, Leela va a estar confabulada con Gabriel. No sé tú, pero acabo de tener un déjà vu. Esto es muy interesante, ya que en el video anterior, Ladybug era la primera en tener sus dudas con Leela, sobre que Leela sería una de las primeras en ser las aliadas de Gabriel, y tenía razón, Ladybug no estaba equivocada después de todo. Su enfoque en ella estaba justificado. Realmente ella va a formar parte del nuevo equipo de Gabriel y va a ser muy, muy peligrosa. Es de hecho muy extraño que nos mencionen a Leela para el primer capítulo. Puede ser que esto sea un preámbulo para verla por más de un capítulo en un rol mucho más importante del que ha tenido hasta ahora. Ya que en la temporada 4, básicamente, solo la vimos tener un rol importante al final de la cuarta temporada. Recordemos que en capítulos anteriores, como Camaleón, o Nichan, o Ladybug, Gabriel ha visto en Leela mucho potencial para el mal. Ahora, aún no sabemos cuáles son los planes de Monarca para su segunda fase. Y según lo que él dice, la primera fase sería pues lo que ya logró, obtener todos los Miraculous. Así que esta segunda fase se pone mucho más peligrosa, según lo que vemos en el audio que acabamos de escuchar. Pero está más que claro que la fórmula tal vez no va a cambiar. ¿Crees que me estoy divirtiendo? Hace miles de años que hago lo mismo. O tal vez sí. Gabriel traerá puesto todos los Miraculous al mismo tiempo, y activos con todo y armas. No lo sé, mi tío es un hombre extraño. Como muestran las imágenes que hemos visto hasta ahora, y atacará fuera de su guarida. Sin embargo, para lograrlo, necesitará a Leela, aunque no sabemos cómo entra ella en la fórmula, pues en la última imagen de Monarca, trae también el collar de Volpina. ¡Que el destino decida! Ahora, yo estaba muy emocionado cuando escuché esta noticia porque pensé que Leela sería Volpina, es decir, tomaría su manto del último capítulo de la primera temporada donde ella era la villana. Sin embargo, puede que la usen para crear caos, como en Majora o Ladybug, y aprovechar los sentimientos negativos que genere. Pero que no sea tan odiosa. Recordemos un poco de contexto. En el final de la cuarta temporada, Leela termina en el Star Train junto a Natalie, y la mira con una sonrisa muy extraña. Es posible que el capítulo Evolución comience con Leela y Natalie en el tren. Leela seguramente terminará por enterarse de la verdadera identidad de Gabriel a Gress. Eso es algo que ya me quedó muy claro. Y esto podría desencadenar en una traición que la lleva a robar el Miraculous de la Mariposa y convertirse en la nueva Hackmod. Sí, así como lo oyen. Ahora todo tiene sentido. Y esto tendría sentido ya que la mirada que tuvo con Natalie fue una mirada muy malvada, como jajaja, ahora te voy a reemplazar. Fue una mirada muy maligna, la vio sufrir y simplemente sonrió. Creo que es algo que se nos quedó marcado absolutamente a todos. Fue algo muy, muy poco empático y muy, muy tenebroso. Leela realmente es malvada, a diferencia de Félix, que tiene motivos ocultos que pues básicamente lo benefician a él. Leela realmente pareciera que odia a todos y miente porque sí. Realmente es un personaje muy macabro que yo creo que cambiará toda la forma de Miraculous Ladybug al final de esta temporada, ya que es la que más probabilidad tiene de ser la nueva Hackmod. En el video sale una anotación de que Gabriel cambia la imagen del grupo y el icono de la conversación cambia de la Torre Eiffel a el Miraculous del Pavo Real, lo cual podría indicar que efectivamente este proyecto secreto le dará a Leela más que una oportunidad de trabajar con Gabriel. No se menciona absolutamente nada de Chloe en estos mensajes, pero si Leela ya es en el grupo y viendo el cariño que Hackmod le tiene, puede ser cuestión de tiempo para incluirla en el plan, sobre todo ahora que Leela y Chloe también están coludidas para atacar a Marinette. Puede incluso que Gabriel no esté dispuesto a decirle su identidad a Chloe, sabiendo que no sabe guardar
bien los secretos, como en el capítulo Queen Bee. Una de las cosas que más me interesan es que podamos ver otra vez a Lila en el papel de Rena, bueno, usando el Miraculous de Rena Rouge como Volpina. Realmente me gustaría ver una Lila con poderes, porque eso me garantizaría que en algún momento va a traicionar a Gabriel, ya que una Lila con poderes es muy peligrosa. Eso es algo que todos esperamos ver, y yo creo que sí lo vamos a ver en esa temporada. De hecho, tendría mucho sentido. No me sorprendería que el primer capítulo de la quinta temporada sea el primero y el último donde veamos a Gabriel usando todos los poderes, porque se va a dar cuenta de que es muy riesgoso y es mucho más factible confiar en sus aliados, entre comillas, que pues hagan el plan de villanos. Una pregunta también muy interesante que tengo es si Lila va a saber que Gabriel es Monarch, o lo sabrá en esa temporada, ya que es muy probable de que ella sea la nueva Hackmoth del futuro. Me interesa mucho este tema, ya que es la única manera en la que Gabriel y Lila puedan trabajar más seguidos. No creo que Gabriel se ponga todos los Miraculous para hablar con Lila cada vez que quiere idear un plan maléfico. Tal vez en el capítulo Revelation no sea sobre Adrian enterándose sobre la identidad de Monarch, o es decir, que Monarch es su padre, sino que veamos a Lila que descubre la identidad de Monarch. Es una idea muy plausible, ya que sería muy muy peligroso. Creo que ahora sí podemos decir que, pues, no usaron a Lila en 4 temporadas porque se la guardaron para el final, para esta última temporada, que realmente parece que va a tener un papel mucho más intenso, incluso mucho más que Chloe y Félix, ya que hasta ahora no hablan nadie nada de Félix. Entonces yo creo que más vamos a ver a Lila en toda la temporada que al mismísimo Félix. No sé, ¿ustedes qué piensan al respecto? Una vez más, Miraculous Ladybug fue tendencia en las redes sociales. En Twitter estamos en número 1. Cada vez que sale un nuevo spoiler de Gloop, salimos en tendencia. Y esto es muy genial, porque significa que el fandom de Miraculous Ladybug está más fuerte que nunca. Ahora, este letrero que les mostré en el video de ayer sobre que veríamos nuevos spoilers de esta quinta temporada antes del capítulo 13, al parecer es verdad. Así que hay que estar al pendiente, porque al parecer vamos a seguir viendo spoilers y spoilers en todos estos días. Yo realmente estoy súper emocionado porque me encantan los spoilers, así que pues díganme ustedes qué les gustaría ver. Ya con esta pequeña conversación nos ha spoilado bastantes cosas que veremos en el primer capítulo. Ojo, en el primer capítulo vamos a ver a Lila, o sea, se pone la temporada muy muy fuerte. Finalmente, quiero recordarles que estoy haciendo streams todos los días en Facebook, así que pueden ir a verme y pueden participar para poder comentarles, responderle un par de preguntas, conversar de Ladybug y también de otras cosas más. Ando haciendo gameplays, ando ahí experimentando. Próximamente me gustaría invitar a Nathaniel y invitar a Fanger y otras personas más, así que pásense por el stream. Muchas gracias por quedar hasta el final de este video. El spoiler estuvo interesante, pero igual me gustaría escuchar sus opiniones y teorías en relación a este capítulo. No olviden hacer ejercicio y tomar agüita, y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, Panders. Bye bye.